Lo de hoy, en las últimas 24 horas no hubo fallecimientos por COVID en el estado de Puebla. Sigue la tendencia a la baja. Mañana empieza la vacunación contra la influenza en toda la entidad. En dos semanas se retirarán los escombros que dejó el desastre de la explosión de gas en San Pablo, Xochimilhuacán. Se desborda la celebración a los fieles difuntos, visitas a los panteones, multitud de ofrendas y desfile de catrinas destacan en estas fechas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es martes 2 de noviembre de 2021 y con el día de hoy, bueno, según las tradiciones, a esta tarde, a eso de las 2, 3 de la tarde, concluye precisamente la visita de los fieles difuntos. Estoy seguro que muchos cumplimos con esta tradición, esta cultura mexicana, de la que sin duda debemos estar orgullosos. ¿Por qué? Pues porque son seres queridos que siempre estarán con nosotros y los recibimos en forma especial precisamente en estos días. Así es que estoy seguro que mucha gente de alguna forma lo celebró, se involucró y además aprovechó también algunos días para descansar. Fue un largo fin de semana el que hoy debe estar terminando y ya mañana, una semana corta, arrancamos mañana miércoles. Por lo pronto, muchísimas gracias. Le comento, entre otras notas, que vale la pena destacar que México no firmó el acuerdo en el que los países se comprometen, los principales países del mundo, como Estados Unidos, como China, como Europa, se comprometen a reforestar los bosques, a cuidar los bosques. México quizá en Glasgow no firmó, no se sabe aún por qué. Y por otra parte, le comento que, bueno, continúa todo el tema del, ya empezaron a retirar, ya están entrando las excavadoras a retirar todo lo que dejó la tragedia del pasado domingo en Xochimilhuacán. Y además también el hecho de que, bueno, pues México podría perder puntos en la FIFA en este periodo de lo que es los partidos para conseguir boleto para el Mundial de Qatar. Bueno, pues podría perder puntos en estas jornadas que está llevando a cabo si insiste nuestra afición en gritar homofóbicamente en contra del portero. Ya no le digo qué palabra porque seguramente usted la conoce perfectamente cuál es la que gritan. Pero bueno, toda esta desinformación que se está generando el día de hoy. Por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos sintonizan aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en la 1280, la XEEG. También a quienes lo hacen y nos agrada mucho saludarlos allá en Ciudad Cerdán, en la zona de Chalchicomula de Sesma, la Qué Buena, de en el 93.5. En la Sierra Norte del Estado de Puebla estamos en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado estamos en La Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. También nos pueden ubicar y estamos informando todo el día en la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. También se puede suscribir a nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí nos va a encontrar. Y buena nota. Dentro de la tragedia y la desgracia que tenemos, hay una buena nota que vale la pena subrayar y con ella queremos arrancar la información de esta tarde. En las últimas 24 horas no hubo fallecimientos por COVID en el estado de Puebla. Después, ¿sabe qué? Después de casi 20 meses, la situación, ahora sí, por primera vez le podemos dar esta buena noticia. No hubo fallecimientos por COVID en Puebla. Silvino Cuate tiene todos los detalles y los datos. Muy buenas tardes, Silvino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo acabas de adelantar, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla no registró ningún deceso por COVID, escenario que no se había presentado en 20 meses, según informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dijo que solo hubo 18 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los de ayer, son 22 casos menos. El secretario de Salud explicó que hay 246 pacientes hospitalizados y de estos 38 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, reiteró que este miércoles 3 de noviembre comienza la vacunación contra influenza y los poblanos podrán acudir a cualquier centro de salud del estado de Puebla, al igual que el IMSS, ISSSTE e ISSSTEP. Comentó que la meta es aplicar 1.156.230 vacunas. Además, dijo que inició la segunda jornada de salud pública, donde se podrán acudir a vacunar todos los poblanos con vacunas de otros padecimientos, como lo son tuberculosis y el papiloma humano. Fernando. Así es que mañana, de alguna manera, está empezando toda una campaña de vacunación, todas las vacunas extraordinarias. Estás hablando de tuberculosis, estás hablando también de la tetravalente para los niños, en fin, todas las vacunas. Pero el tema de la influenza es muy importante porque empieza el día de mañana y se va a poder vacunar contra la influenza a los mayores de 60 años y los niños también, ¿no? Es el tema, son los grupos más vulnerables contra la influenza. Efectivamente, lo que se busca es inocular a los sectores más vulnerables, como lo comentabas, las mujeres embarazadas, las personas de tercera edad, al igual que los menores de edad. Y el secretario algo que comentó es que no hay una fecha de finalidad, pues el objetivo es terminar con todas las vacunas, que son más de 1 millón, y una vez que se concluyan, se buscaría si se solicitan más a la federación, o de lo contrario, pues se estarían terminando con todas las dosis, Fernando. Esperemos, esperemos. Hay que vacunarse contra la influenza, ¿eh? La verdad es que vale la pena estar protegidos porque viene un invierno que se pronostica que será severo. Así es que en cualquier centro de salud del estado de Puebla, estamos hablando de todo el estado de Puebla, en las clínicas del Seguro Social, también hay vacunas en las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE y del ISSSTEP. Así es que lo que le quede más cerca es gratuito y hay que ir. Gracias, Silvino. Seguimos pendientes. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, y es que Puebla turna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja por la vulneración de los derechos de las familias afectadas por la explosión que se registró en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Hay hasta el momento por lo menos 184 casas, 43 de ellas destruidas totalmente, un número que sufrieron afectaciones en su estructura, pero es que se podrán reconstruir o se podrán arreglar, y algunas otras que tuvieron algunos desperfectos, desde la caída de los vidrios, las cornisas, en fin, pero fueron 184. De todas maneras, hay que revisar todo lo que ocurrió ahí. Te escuchamos, Aure Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, Puebla turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por la vulneración de derechos humanos de las familias afectadas por las explosiones que se registraron en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, provocadas por una toma clandestina de gas LP. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Puebla, José Félix Cerezo, confirmó que se hizo un monitoreo de lo ocurrido y se observó que los hechos son presuntamente atribuibles a personal de Petróleos Mexicanos. Derivado de esto, la Comisión Estatal remitió justo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el expediente ya integrado con la serie 4744, para que se dé seguimiento a la queja, para que ésta sea investigada y, bueno, así se actúe en consecuencia. En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumó a la pena que embarga, pues ahora, como bien lo dice Fernando, pues a cientos de familias y personas que sufrieron incluso quemaduras que los obliga a estar todavía hospitalizados, y bueno, así a quienes han perdido ya su patrimonio, que muchos de ellos pues han revelado que han pasado hasta 15 o 20 años trabajando arduamente para tener sus viviendas, que ahora pues se vieron destruidas en cuestión de minutos. Reconoció que el trabajo coordinado que se dio desde el primer momento en la zona cero por parte del gobierno del estado y ayuntamiento de Puebla pues ha sido eficaz. Sin embargo, pues los daños ahora ya son irreversibles, tanto en cuestión material como en aquellas personas que se vieron afectadas físicamente, Fernando. Bueno, pues ahí está un tema de violación a los derechos humanos, pues obviamente también los están viendo afectados. Vamos a ver quiénes son los culpables de esta explosión. Ya por lo pronto hay una investigación a la gasera Hidrogas. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto de la gente que salió afectada y que por supuesto
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado confirmó que se hizo un monitoreo de lo ocurrido y se observó que los hechos son presuntamente atribuidos a personal de Pemex. ¡Ojo! Es lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Responsabiliza a personal de Petróleos Mexicanos. Pero la Fiscalía General de la República está investigando a la empresa Hidrogas. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto, porque esto es lo que viene ya después del recuento de la tragedia y de los daños ocasionados. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, pues precisamente él nos da todos los datos de la conferencia de prensa que esta mañana se tuvo y del recorrido que has hecho por la zona, Silvino, para conocer más detalles de todo lo que está aconteciendo ahí. Ya hay gente, en este momento ya hay gente formada en la zona cero esperando entrar porque, bueno, sus viviendas no fueron de las más afectadas y pues quieren recuperar sus documentos, sus cosas, sus pertenencias, si es que no van a poder seguir. Pero hay que recordar que ayer nos adelantó Protección Civil Municipal que será paulatino el regreso y tiene que ser ordenado. Ojo, el Ejército y la Guardia Nacional está resguardando la zona para evitar pillerías, para evitar que haya robos precisamente a las casas habitación, pero por ello se tendrá mucho control de la gente que ingrese. Silvino, te escuchamos. Efectivamente, después de que autoridades estatales identificaron una pipa con un logotipo similar al de la empresa Hidrogas en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, donde ocurrió la explosión, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que en coordinación con las autoridades municipales se hará una revisión del funcionamiento de todas las gaseras que operan en Puebla. Barroso Huerta dijo que también se solicitará a la Comisión Reguladora de Energía que participe en dicha supervisión. Sin embargo, consideró que su respuesta es tardada y se demora hasta 6 meses. Agregó que la Profeco debería también estar involucrada en la revisión de cómo operan los tanques de gas. Dijo que ayer Seguridad Pública Estatal encontró un inmueble donde se estaba construyendo un túnel que ya tenía una profundidad de 50 metros, por lo que se cree que esta problemática pues aún está presente en dicha demarcación. Escuchemos parte de lo que mencionó en relación a este tema el gobernador. No descartemos que la gasera que está frente a donde fue la explosión tenga ese tipo de relación inadecuada, ilegal, se va a investigar. Entonces, lo que estos hechos nos están llevando a tomar decisiones. El gobierno del Estado va a proponerle a los alcaldes que juntos hagamos una revisión de todo este asunto de la distribución de gas y de las gaseras. También comentarte que el secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gómez Murillo, dio a conocer que en 2 semanas se terminará de retirar el escombro en San Pablo Xochimehuacán para iniciar con el proyecto de reconstrucción de viviendas. El funcionario estatal indicó que para edificar una nueva vivienda es necesario obtener el consentimiento del dueño. Además, dijo que la dependencia a su cargo llevó a cabo la evaluación de 183 viviendas afectadas. De estas, 60 presentan daños estructurales graves, 68 tienen daños moderados y 55 daños menores. Dijo que ya empezaron las primeras mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para iniciar con la recolección de energía eléctrica. Además, han retirado 9 vehículos que están resguardados en el corralón. Comentó que dependiendo de las indicaciones de Protección Civil, en la zona naranja, todas las personas podrán volver a su casa, mientras que en la zona cero se tendrán que evaluar y de manera individual ir ingresando. En este mismo sentido, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció que no se va a regularizar ningún predio que está irregularidad porque se construyó sobre la base de los ductos de gas. Escuchemos parte de lo que mencionó. Este proceso de regularización tiene que ser conforme a la legalidad. No podemos y no vamos a regularizar lo que es irregular, ¿sí? Y solamente en aquellos casos que estén dentro del polígono y que estén fuera del derecho de vía que establece la norma que tienen que guardar esos predios, por supuesto que el municipio también colaboraría. Dijo que realizarán un programa a detalle para ubicar los predios que no han sido regulados. Además, advirtió que hará una investigación profunda para conocer si esta explosión se pudo haber evitado. Esto luego de que se difundió el día de ayer, pues un documento donde se señala que la administración anterior ya tenía conocimiento al respecto. Escuchamos parte de lo que mencionó el alcalde.
acción, como ya lo comentó el gobernador el día de ayer, las autoridades ministeriales serán las responsables de llegar hasta sus últimas consecuencias. Y también, como se manifestó, se va a investigar todo. De parte del gobierno municipal, por supuesto que también la Contraloría estaría investigando la actuación, no solamente, como ya lo comentamos, ¿sí?, de este hecho en concreto, de lo que se anunció por parte del propio presidente auxiliar, sino también de todo el proceso de entrega-recepción que se tiene que llevar a cabo por parte del gobierno municipal. Este proceso de entrega-recepción aún continúa y de este hecho específico, insisto, nosotros proporcionaremos toda la información que sea solicitada por las autoridades. También comentarte que en relación a este tema, el gobernador Miguel Barroso Huerta instruyó a Lorenzo Martínez, director general de Tenencia de la Tierra, para que empiece a revisar el proyecto y regularizar todas las propiedades. En su turno, el general de la Secretaría de Defensa Nacional, José Alfredo González, informó que el Ejército y la Guardia Nacional se van a mantener en la zona para atender cualquier tipo de incidente. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que en el lugar hay 2.216 elementos municipales, estatales y del Ejército. Además, el personal de bomberos ha retirado 126 cilindros de gas como medida preventiva, y en los albergues hay 71 personas. Indicó que tienen registrado 1.243 animales atendidos, 1.191 de traspatio y 51 mascotas, mientras que 528 animales murieron en la explosión. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que se tienen 15 pacientes hospitalizados. De estos, 8 están graves, 5 están intubados y 7 delicados. Dijo que hubo un paciente dado de alta que tuvo quemaduras superficiales en el 4% de su cuerpo. Se le realizó un aseo quirúrgico y tendrá revisión cada 2 días. Por su parte, la directora del sistema DIF estatal, Leonora Vargas, dijo que han atendido a 305 personas en albergues. Hoy solo hay 99, se les está apoyando con 332 colchones, 412 cobijas y 1.300 botellas de agua y 209 despensas. Comentó que el lugar en donde pueden acudir los poblanos a dejar algún tipo de donativo es en la 5 de mayo, número 1609. Y bueno, lo que se puede llevar es agua, pasta, aceite, frijol, leche, cereales y artículos de limpieza, Fernando. Bueno, hay mucha información, sin duda, toda es importante, Silvino, todo, nos das un recuento de todo lo que hay, pero digamos que las cosas que podríamos destacar es el hecho de que hay una cantidad muy importante de que hay casas o gente que está ubicada en zonas irregulares, es decir, son vías de paso establecidas por la Constitución al paso de los trenes o al paso de los gasoductos, no se pueden instalar y se instalaron y construyeron casas. Y todo aquello es lo que veremos, todo el problema que se viene encima. Hay otras que sí tienen incluso su cuenta predial, pagan sus impuestos, esas no tendrán ningún problema y se va a llevar a cabo un censo precisamente para establecer cuáles se tienen que reconstruir y cuáles no se van a poder reconstruir ahí. ¿Por qué? Pues porque son irregulares. Podría hablarse incluso de una reubicación y a lo mejor de apoyar a las personas, a las personas afectadas, pero todo eso no se ha decidido. Por lo pronto, tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento van a intervenir concretamente ahí en San Pablo Xochimilhuacán, donde déjeme decirle que también están encontrando en las colonias aledañas que hay invasiones de terrenos, zonas irregulares, llega la gente, se monta y ahí construye. Y el terreno donde estaba precisamente la pipa, donde habían hecho la ordeña de los ductos de petróleos mexicanos, es un terreno irregular, por ejemplo. Entonces, hay muchos detalles y por eso escuchaba yo al gobernador, dice bien todo lo que se tiene que hacer en este sentido. Y el Ayuntamiento de Puebla, que es muy importante, está trabajando junto con el gobierno del estado para llevar a cabo esta regularización. Pero los predios irregulares, ya lo dijo el presidente municipal, no, donde se construyeron viviendas sobre ductos de gas LP, esos no se van a regularizar. Ojo, ahí si usted compró, le vendieron o llegó y se instaló en terrenos irregulares, no le van a dar ninguna regularización, ni por supuesto le van a construir una vivienda, pues ahí no. Ahora bien, de las zonas que hay lo que llaman la zona cero, que es casi una hectárea, que es la zona más afectada, donde se derrumbaron el mayor número de casas, y está otra zona naranja. Todo eso está protegido por el Ejército y por la Guardia Nacional, por Policía Estatal y por Policía Municipal. Van a empezar a entrar los de la zona naranja, pero tiene que haber mucha coordinación, ¿no? Es lo que escuché
de esto y va a ser gradual, no va a ser de inmediato, no va a abrir la puerta a todos. Efectivamente, como lo comentas, de hecho esta tarde en la zona estaba presente la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, quien está acompañado de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, al igual que de Protección Civil, pues están empezando a ingresar las primeras personas en este punto y como lo comentas, van de manera paulatina, esto por las medidas preventivas para evitar algún incidente, Fernando. Pues muy pendientes, porque ahora viene ya la cruda realidad, ¿no? La viene después del tremendo susto que se llevaron, de las horas de incertidumbre, de tener familiares en los hospitales. Ahora viene todo el tema de ver cómo quedó la casa y ver si la van a poder utilizar normalmente. Por lo pronto, ahí en esa zona no hay ni luz ni gas, ¿no? Efectivamente. Recién hablaron con la Comisión Federal de Electricidad, ya se están llevando a cabo las primeras mesas de trabajo para que de igual forma la electricidad empiece a llegar en la zona naranja que mencionas, en los primeros hogares, que serán pocos, pero ya está llegando de manera paulatina. Está regresando la gente, pero servicios básicos aún no hay. Uno de los compromisos fue reconstruir la calle principal de la Resurrección, que toda se echó a perder casi. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y hay repercusiones políticas de todo esto que pasó en Xochimilco. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque, bueno, pues ante la decisión por una parte del gobierno del estado de que la fiscalía tendrá que investigar si hubo omisión por parte de la pasada administración para actuar cuando el presidente de la Junta Auxiliar presentó un documento advirtiendo de la precisamente del huachicol y de los riesgos que estaban corriendo. Bueno, pues también la Contraloría Municipal tendrá que investigar a Aure Navarro y esto ya generó comentarios de los políticos. Te escuchamos. Efectivamente, al darte a conocer que será la Contraloría Municipal la que inicie, pues también parte de esta investigación para esclarecer si hubo o no omisión de la pasada Administración Municipal de Morena en el predio donde ocurrió la explosión en San Pablo, Xochimilhuacán, pues el caso, como bien lo dice Fernando, ya ha generado pugnas políticas. En las últimas horas, el Partido Acción Nacional ha, bueno, calificado de inadmisible que la entonces directora de Atención Vecinal, Elisa Molina Rivera, pues no haya atendido el problema de asentamientos irregulares en esa zona. Y bueno, a partir de eso, la emanada de Morena publicó un escrito de 8 puntos donde afirma que el sello de dicho documento, bueno, donde se le menciona que ella sí tenía conocimiento de lo ocurrido, pues fue manipulado, y aseguró que nunca recibieron, pues tampoco denuncias formales por parte de los pobladores para reportar permisos irregulares de obras y menos en predios asentados sobre ductos. Por lo anterior, pues ya el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, calificó de simplista y cobarde que se responsabilice así a Elisa Molina pues de la tragedia en San Pablo Xochimilco. Señaló que el tema de esa explosión que dejó una muerte y varios lesionados pues huele a corrupción y pidió actuar con responsabilidad ante el dolor de las familias que tienen por haber perdido su patrimonio, así como de tener familiares pues hospitalizados. Madura, Fernando. Bueno, pues ahí está ya la posición de los partidos políticos. Vamos a ver hasta dónde llega esta supervisión y ver si se sanciona o no a quien haya sido omiso ante la denuncia y advertencia precisamente de la presidencia de la Junta Auxiliar, porque además no nada más le mandó el oficio al ayuntamiento, también se lo mandó a Protección Civil Estatal. Vamos a ver qué hizo ahí la Secretaría de Gobernación, ¿no? Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2:22. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Se acerca el Buen Fin a Coppel, App Coppel y Coppel.com. Prepárate para estrenar una moto, llantas o regalarle un juguete a tu hijo con las ofertas que tendremos para ti. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. Del 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en tienda coppel.com/buen-fin. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa, con internet ilimitado y 2 líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional.
Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés. El mundo está viviendo una verdadera evolución energética. Pero aquí en México, Morena quiere tener el control de todo. Ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía. Seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo. Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena. Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos. Defendemos un México con energías limpias, renovables y menos costosas. En Acción Nacional, estamos unidos por un México mejor. PAN. China, chuto, perico, piedra, hielos, chochos, ¿qué vas a querer? No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Entonces, ¿qué vas a querer? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, y regresamos. Vamos al tema de las celebraciones de Todos Santos, los fieles difuntos. Va mi compañera Alma Méndez, está en la Junta Auxiliar de San Aparicio, y mire, le va a contar lo que está viendo ahí. Estamos en la Junta Auxiliar de San Aparicio, aquí en el nororiente de la capital poblana. Te escuchamos, Alma. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti. Como a ver, Alma, tenemos problemas con tu audio, con tu... A ver si te ubicas de otra manera para que no te entre con claridad tu información. Te escuchamos, Alma. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Comentarte, Fernando, que efectivamente en este momento nos encontramos en el panteón de la Junta Auxiliar de San Aparicio. Bueno, pues comentarte que hay una gran afluencia, comentarte que empezaron a recibir a las personas desde las 8 de la mañana y bueno, pues se va a cerrar a las 5. Bueno, comentarte que en este momento pues hay una, pues, comentarte incluso que yo creo que de un 100%, el 60% de ellos no cubren cubrebocas, no porta cubrebocas. Fernando, también comentarte que si bien hay gente de la Junta Auxiliar que está aplicando que la y bueno, tienen ahí su filtro para poder ingresar, se nos está olvidando a los ciudadanos precisamente seguir las medidas de sana distancia. Incluso recordar que incluso el Ayuntamiento de Puebla, una de las condiciones que pedía para poder precisamente la apertura de estos panteones para estos días de muertos, bueno, pues que los niños no ingresaran precisamente a los panteones, así como que no se hiciera verbena, no hubiera convivencia dentro de los mismos asistentes. Comentarte que, bueno, hay tumbas que donde se encuentran familias de dispensados, donde precisamente están haciendo, pues, están comiendo, están tomando, incluso hay bebidas alcohólicas, hay cerveza, hay tequila, hay refrescos, y bueno, pues están comiendo lo que, pues, ahora sí, lo que le gustaba al muertito. Bueno, pues comentarte que efectivamente hay personas que, bueno, llegaron desde temprano horas a este lugar para poder convivir. Mismo, o sea, personas que están llegando en este momento, yo creo que estamos contando cerca de 10 personas que están entrando al minuto afuera. ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues por lo visto los protocolos de sanidad no se están cubriendo y lo otro, está entrando mucha gente y también nos está cubriendo el reglamento que se había quedado de no introducir alimentos ni bebidas, ¿no? Y de aquí solamente iban a estar media hora, ¿te acuerdas? Comentarte que, pues no, aquí no se está viendo tal situación. Te digo, unos incluso sí están con todos los... para decir todo lo que pide la autoridad y se están retirando de manera inmediata, pero sí llama la atención aquellos grupos de personas que, te digo, están conviviendo desde hace rato. Incluso nosotros llevamos 40 minutos en el lugar y aquí sigue. Y no, bueno, pues yo creo que van para largo todavía, te digo, sobre todo pues porque hay cerveza, hay alcohol y comida. Bueno, eso es pues, lo que se está preocupando. Ejemplo de que no se cumplió necesariamente con los protocolos, asunto que puede generar incluso mayores contagios, a pesar de que las cosas estaban cambiando. Pero bueno, eso está pasando aquí en la Junta Auxiliar de San Aparicio, en la capital poblana. Gracias, Alma. Seguimos el pendiente, Fernando. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco para que nos comente sobre los protocolos de San... ¿Mande? Estoy buscando a Paola. Ah, no tenemos todavía a Paola. ¿A quién tenemos? A ver. Alma tiene su nota de la flor.
Alma, ¿tenemos más información contigo? Sí, Fernando, pues comentarte que la venta de flores afuera de los panteones de la capital de Puebla, pues están pensando que este martes 2 de noviembre pues puedan recuperar su inversión, debido a que a pesar de que hay afluencia de personas, bueno, es poca, debido a que en esta temporada pues se encontró los ramos de entre 40 y 4. Bueno, pues estaban entre 15 y 20 pesos. Y bueno, pues contarte que pues ellos decían que pues están mostrando su preocupación porque las ventas se mantienen en términos del cine. A ver, Alma, tenemos otra vez problemas con tu audio, no te oímos todo esto último que nos dijiste de la flor, que la gente está esperando recuperarse, pero que pues hoy es el último día, ¿no? El día grande. A ver, cuéntanos, Alma, para concluir. Sí, pues comentarte, Fernando, que efectivamente están esperando a que las ventas incrementen, que precisamente la cara, te comentaba que en este momento se encuentra entre 30 y 50 pesos, y cuando en años anteriores estaban entre 15 y 20 pesos. Es parte de lo que comentas. Bueno. Sí, pues ahora sí que de cada año son a 10 pesos, a 15 pesos, muy caro, pero ahí sí subió demasiado, demasiado. Y la gente nos pide que le bajemos de precio, pero le digo, pero pues ¿cómo? Si compramos caro, tenemos que dar, ahora sí que caro también, 15, de a 10, ya, pues dijera uno cuando ya se está acabando el día, de a 10, ya 2 por 15, lo que sea, ya que salga. Que saliera. Sí. La información, perdón. Ah, qué temas estos que nos comentas. Pero bueno, vamos a ver, ahí está, vamos a ver cómo terminan la jornada del día de hoy. Precisamente la gente que vende flor en las afueras de los panteones, que es pues uno de los negocios importantes, y también la venta de comida. Gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Mi compañera Paola Aroche nos comentó que por protocolo de sanidad en el Panteón Municipal de Atlixco solo se está permitiendo el ingreso a 300 personas en un lapso de una hora, por lo que algunas se quedan esperando a las afueras para ingresar, lo que también disminuye considerablemente fueron los vendedores ambulantes que año con año se colocaban afuera para la venta precisamente de flores y de comida. Esto allá en Atlixco es el reporte de mi compañera Paola Aroche. Paola, te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y comentarles que sí, bueno, pues ya en este 2 de noviembre la afluencia de toda la gente que llega al Panteón Municipal aquí en Atlixco ha sido considerable, por lo tanto la administración municipal, así como pues parte de lo que es la administración encabezada por Ariadna Ayala, bueno, pues ha decidido que solamente ingresen a 300 personas por hora. Esto para evitar aglomeraciones, y también se han puesto en las diferentes entradas estos arcos sanitizantes, entrega de gel antibacterial para evitar se presenten contagios por el tema de la pandemia, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Otra de las cosas que nos percatamos es que los niños, así como personas de la tercera edad, no pueden ingresar al panteón municipal. Se les está solicitando quedarse afuera, obviamente con su sana distancia. Y pues aquí el llamado es para evitar llegar al panteón municipal con menores de edad y también con personas de la tercera edad. También algo muy importante que notamos es que no hay tantos vendedores ambulantes como en años anteriores. Se ha regularizado esto, pero también está la presencia de la Policía Municipal, Vialidad Municipal, Protección Civil y Bomberos. Estará abierto el Panteón Municipal hasta las 8 de la noche. Esto allá en Atlixco. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, festeja con Explanada Puebla su tercer aniversario. Recuerda que los miércoles es de estacionamiento gratis, presentando tu ticket de consumo en locales de entretenimiento. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir hoy. Se puede ir a Explanada Puebla, pasarla bien en la tarde de hoy, mañana también. Así es que ahí está Explanada Puebla. Tenemos a mi compañera Luz María Sayas allá en Ciudad Cerdán. ¿Cómo está el tema precisamente del 2 de noviembre, Luzma? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que comerciantes instalan este 2 de noviembre, después de un año 8 meses, a las afueras del Panteón Municipal con diferentes giros. Hasta el momento todo va transcurriendo de manera normal en el municipio de Cerdán. Como se sabe, ante la afluencia de gente y conductores, se cerraron algunas calles, así lo comentó el encargado del mercado, César Sánchez. Es importante también comentar que esta área está apoyada por elementos de tránsito municipal, Protección Civil y
y bomberos para la seguridad de los ciudadanos que acuden este 2 de noviembre aquí al Panteón Municipal, al Camposanto, a visitar a sus familiares. Déjame comentarte, Fernando, que sí vemos afluencia de gente, sí vemos personas de la tercera edad, familias completas en este lugar, pero también se están llevando, traen sus cubrebocas algunos y también otros están, bueno, pues deleitándose de los antojitos que hay. Y te puedo comentar que hay desde pulque curado, antojitos, carnitas, enchiladas, una gran variedad de alimentos y hasta helados. Así también como pudimos observar que dentro del Panteón Municipal, bueno, pues están los mariachis cantándole a sus familiares, a sus seres queridos que por algún motivo ya se adelantaron. Parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Chachicomuna de Sesma, Fernando. Mira, allá sí cambiaron la situación, ¿verdad? Ahí están los músicos, la fiesta, la celebración. Bueno, pues ahí lo permitió el ayuntamiento. Vamos a ver que todo salga bien, aunque no cuidaron los protocolos de sanidad. Gracias. Muy buenas tardes. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla, Libres. Janet, ¿cómo va el tema? Bueno, pues ya cerró el Festival de las Catrinas, ¿no? No encontramos a Janet. Bueno, seguramente debe estar en el panteón. Ese es el otro tema. ¿Tenemos a Alma Méndez? Alma, coméntanos sobre todas las festividades, celebraciones, que por cierto, se cancela el desfile de las calaveras el día de hoy, ¿verdad? Se va a pasar hasta el domingo 7, el próximo domingo. Como bien comentas, Fernando, por los hechos acontecidos en San Pablo, Xochimehuacán, donde por la explosión de un ducto de Pemex murió una persona y resultaron 17 lesionados, fue suspendido el desfile de Catrinas en la capital de Puebla. El evento fue reprogramado para el domingo 7 de noviembre, a 6 de la tarde. Y bueno, pues este anuncio fue realizado por el gobierno del estado, que además ha declarado luto por 48 horas. Sin embargo, en la capital se mantienen otras opciones que los poblanos y visitantes pueden realizar como parte de la festividad del Día de Muertos. Y bueno, recordemos que el Centro para las Artes Tetien sigue con su festival Encuentro Arte y Teatro con la Muerte. Estas actividades estarán hasta el 13 de noviembre. Y bueno, esto se puede consultar en el Face José Carlos Alonso o Tetien. Ahí pueden ver todas las actividades. Y bueno, pues lo mismo sucede en el Complejo Cultural Universitario de la UAS, donde se realiza la muestra de ofrendas, exhibición de tapetes, concurso de catrinas, proyección de cortometrajes, talleres de calaveritas literarias y presentaciones artísticas hasta el miércoles 3 de noviembre. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está. Actividades culturales en torno a estas celebraciones. Las hay el día de hoy, continúan, y algunas continuarán los próximos días. Y el desfile de catrinas que se iba a llevar a cabo de la 43 Oriente, hasta la 20 Oriente, sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, se suspendió por el luto que está llevando a cabo y se va a llevar a cabo el domingo próximo a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagadas, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista. No necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Pausa, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. En el Cel que vas a estrenar y en las fotos que vas a compartir con tus amigos. El Buen Fin está en Coppel. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. Se acerca el Buen Fin a Coppel, app Coppel y coppel.com. Prepárate para estrenar pantalla o renovar tu sala con las grandes ofertas que tendremos para ti. Este Buen Fin, encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. La COFECE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas. Porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa, con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 3396900090. Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40 minutos. Y ve que al principio le dije que tras quedarse fuera, México afirmó que hoy se sumará al pacto para evitar deforestación de la COP26. Resulta que primero no firmó y ahora dice que sí iba a firmar. Es decir, como que fueron correteando al que llevaba las firmas, ¿no? Pero obviamente se dio a conocer que México no firmó el acuerdo en el marco de la COP26 de Glasgow. El gobierno mexicano afirmó esta tarde que entregó su unión formal al llamado lanzado en el marco de la cumbre climática COP26 para la declaratoria de bosques y el uso de la tierra. El comunicado se da a conocer después de que Reino Unido diera información de la lista de firmantes de la declaración en la que no apareció México. Ojo, se les hizo tarde, como cuando llega uno con la tarea tarde, ¿no? Así hay, y hayan 11 cadáveres en Tangamandapio, esto allá en Michoacán. Los cuerpos de 11 hombres con huellas de tortura e impacto de balas fueron localizados la noche de ayer en el municipio de Tangamandapio, ubicado en las cercanías de los límites de Michoacán con Jalisco, confirmó la Fiscalía General del Estado. 11 hombres con huellas de tortura allá en los límites de Michoacán con Jalisco. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Bueno, pues el tema de San Pablo Xochimilhuacán está generando opiniones, y hoy declaró sobre el asunto el diputado Mario Riestra. Te escuchamos, Aure. Efectivamente, para el diputado federal por el PAN, Mario Riestra Piña, lo ocurrido en San Pablo Xochimilhuacán se debe trabajar a fondo, hacer así también un combate frontal contra el huachicol y huachidas, y crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, conocido como FASDEN, mismo que, bueno, han propuesto ya. Señaló que hoy existe un vacío, al carecer de un fondo económico destinado para atender las emergencias, sea producto de la naturaleza o de aquellas provocadas por las manos del hombre, como ocurrió en la toma clandestina de gas LP en esta parte de Puebla capital. Consideró que si bien el estado y el municipio de Puebla cuentan con un equipo de tipo de protección civil importante que sabe cómo actuar en este tipo de hechos, pues también reconoció que se debe tener un fondo de apoyo para damnificados. De esta forma, Riestra Piña, quien en su momento se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento de Puebla durante la gestión de Luis Panzerrato, destacó que los recursos estatales deben de verse reforzados con recursos adicionales de la Federación, Fernando. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ahí está el asunto de lo que está diciendo precisamente Mario Riestra sobre este asunto de protección civil. Por cierto, que hay señales de que Puebla tiene más de 10 años que no se el mapa de riesgos no se ha actualizado, ¿no? Hay pendientes que tienen que llevar a cabo precisamente las autoridades, tanto municipales como estatales. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Caro Galindo, porque en San Martín Texmelucan se halló esta mañana el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del río Atoyac, precisamente a su paso por San Martín. Te escuchamos, Caro. Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, como bien lo refieres, el día de hoy se localizó el cadáver de Jimmy, de 40 años de edad, un hombre que era vecino de la colonia Solidaridad. El hallazgo lo realizó el personal de tránsito municipal, quienes realizaban un recorrido por la zona, y al percatarse, pues de manera inmediata solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de protección civil, quienes únicamente confirmaron que este hombre lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Se descarta alguna situación de violencia, pero hasta el momento tampoco se ha definido la causa de muerte. Oye, pero entonces parece que sí lo conocían, que era de la zona, ¿verdad?
Era vecino de la colonia Solidaridad, nos comentan que era adicto a sustancias prohibidas y que pues de alguna manera únicamente iba a visitar a sus familiares y pues prácticamente vivía ya en situación de calle. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez. Reporte de los hoteles y los moteles poblanos. Aumentó la ocupación en este largo fin de semana. Te escuchamos, Alba. Gracias, Fernando. Pues así es. La Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla registró un repunte de alrededor del 8% en la ocupación de habitaciones durante la celebración del Día de Muertos. Y bueno, pues el presidente Manuel Domínguez Gavián comentó que alcanzaron una ocupación hotelera que ronda entre los 43 puntos porcentuales, lo que significa un respiro para los hoteleros después de meses complicados por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues finalmente Domínguez Gavián destacó que la apertura del Zócalo también fue un factor que abonó a este repunte en la ocupación de habitaciones en el primer cuadro de la ciudad, porque en su mayoría las reservaciones se estaban haciendo en la periferia. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Parece que va bien la ocupación. Seguramente en la semana tendremos más datos. Oye, y también en todo este periodo, este aumento que es importante de la ocupación, también se están moviendo mucha gente en los restaurantes. Esta mañana muchos restaurantes del Centro Histórico estaban llenos. Así es, Fernando, como bien comentas, gran movilidad se presenta en el primer cuadro de la capital poblana por los festejos de la celebración del Día de Muertos, y es que el fin de semana se ha visto pues gran repunte en restaurantes y tours turísticos como parte del turismo que llegó a Puebla. Y bueno, es pues que una vez que los poblanos asisten a los panteones ubicados en la capital poblana, se trasladan al Centro Histórico de Puebla para poder ver las ofrendas y pasear entre los diversos lugares que ofertan comida, paseos alusivos y a la temporada de muertos. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que lo de hoy también pudo checar que, pues ahora sí que varios comerciantes se encuentran aprovechando tal movilidad turística y bueno, pues los ambulantes ya se ubicaron en la 2 Oriente y 5 de Mayo, así como en las zonas de la 8 y 10 Poniente. La información, Fernando. A ver, esta parte de los ambulantes no la conocíamos. Nos habían dicho que en la 5 de Mayo no iba a haber nadie, ¿no? Ese fue el compromiso de secretario de Gobernación Municipal, Cruz Lepe. Sí, de hecho pareciera que aprovecharon la situación de San Pablo Xochimehuacán, pues todos los focos se encuentran ahí, y bueno, pues ellos aprovecharon precisamente para ponerse en esa zona de zapaterías que se encuentran precisamente en la 2 Oriente y 5 de Mayo, Fernando. 2 Oriente y 5 de Mayo hay ambulantes el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver qué nos comenta la autoridad sobre este asunto. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Y en apoyo a tu economía familiar, tu despensa centralera llega hasta tu casa sin costo adicional. Los mejores productos al precio de la central de abasto. Llama al 222-379-0101. Compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa. Compra tu despensa desde 285 pesitos. Reactivemos la economía de Puebla. Llama al 222-379-0101 y pide tu despensa centralera. Son las 2:48. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Del 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda coppel.com/buen-fin. Se acerca el Buen Fin a Coppel, app Coppel y coppel.com. Prepárate para renovar tu look. Tendremos grandes ofertas en las mejores marcas de ropa como Levi's, American Eagle, Boy London y Oggy. Este Buen Fin, encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. Yo decido lo que quiero y lo que no. Éntrale, tómate una. No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido. Si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate. Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad. Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Y
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar. Bien, y mi compañera Claudia Cisneros siempre tiene los martes notas importantes del espectáculo. Te escuchamos, Claudia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues seguimos con las festividades del Día de Muertos y el Complejo Cultural Universitario de la UAP está llevando a cabo de forma tanto presencial como también en línea, pues diferentes actividades que se realizarán hasta el día de mañana en la noche, como las muestras de ofrendas, la exhibición de tapetes, está también la proyección de cortometrajes, talleres de calaveritas literarias y presentaciones artísticas a cargo de las compañías y grupos del CCU. Dentro de estas, por ejemplo, la compañía de danza contemporánea está invitando a todos los pequeñitos a participar en su taller virtual, que es el Festival de Día de Muertos Maquíllate en Casa, donde pues les van a enseñar a maquillarse como catrinas y como estos personajes que tanto nos gustan. Para esto pueden entrar al Facebook y pues ellos van a seguir los pasos muy sencillos para poder maquillarse. Hay que recordar que todas estas actividades son gratuitas y repito, son tanto presenciales hasta el día de mañana como también en línea para que disfruten de estas actividades, Fernando. Oye, pues está muy bien. Todo esto en el Complejo Cultural de la Universidad, allá en Atlixcáyotl. Sí, así es, efectivamente. Pueden ir con todas las medidas de sanidad o desde línea pueden seguir las actividades. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues que también el pasado fin de semana, Mon Laferte, la cantautora chilena, sacó su nueva producción discográfica titulada 1940 Carmen. De esta ya se desprendió el primer sencillo, que es Algo es Mejor, el cual, bueno, pues cuenta con un video en donde ella va manejando en la Ciudad de México. Carmen es un material que, bueno, pues viene de momentos muy importantes como persona para la cantautora, que, por cierto, recientemente recibió 4 nominaciones a Latin Grammy por sus diferentes canciones, así como sus materiales. Y bueno, pues ahora sus fans ya pueden disfrutar de este material que ya está disponible en las plataformas digitales y donde sin duda alguna saldrán varios éxitos. Oye, Mon Laferte es chilena, pero realmente ha hecho muy buena parte de su carrera aquí en México. Sí, es en realidad es aquí donde despunta, donde ella se siente parte de la cultura y donde tiene la mayor parte de inspiraciones de sus éxitos. Ahora, obviamente, pues en Chile la quieren mucho, ¿verdad? Pero es aquí donde ella sigue viviendo y donde, bueno, pues se inspira para realizar todos los temas que ha hecho y todas las colaboraciones que la verdad se han colocado en los hits del momento. Oye, y por otra parte, el terrible, terrible problema de Octavio Ocaña, este actor tabasqueño de 22 años, que durante 14 años creo que estuvo haciendo el papel de Benito Rivers en Los Vecinos. Sí, desgraciadamente, la noche del viernes del 29 de octubre, pues empezaron a salir las primeras informaciones, las primeras notas del fallecimiento de Octavio Caña, como bien dices, un joven de 22 años, tabasqueño, que desde pequeño lo vimos en Vecinos, aunque también, bueno, pues ha participado en telenovelas, obras de teatro, pero el personaje icónico de Benito Rivers, junto con César Bono, pues fue algo muy, muy, muy importante que lo caracterizó, él muy querido en el medio artístico. Desgraciadamente, todo esto que se ha girado en torno al accidente, que pues sí iba tomado, incluso se dice también que iba drogado, pero lo peor, ¿no?, que él se disparó, son cosas que no quedan claras, aunque la fiscalía pues todo indica que ya quiere dar el carpetazo. Sin embargo, pues los familiares, en este caso el padre de Benito, pues ha dicho que no, que va a continuar el señor Octavio Pérez con esta investigación, porque no concuerdan las cosas, no concuerda con lo que dicen los testigos. Bien. Y bueno, pues independientemente de, nunca fue problemático el actor. Pues sí, lo están acusando incluso de ir alcoholizado, drogado, y de que él se disparó por accidente, ¿no? Y eso creo que nadie se lo está tomando en cuenta, porque hubo videos, porque hubo mucha información que trascendió el mismo día del sábado. La pistola, ¿no?, se la encuentran en la mano derecha cuando él era zurdo. Por ejemplo, entre otras cosas. Pero además se estaba moviendo todavía cuando tenía la pistola en la mano. Parece que se la sembraron. En fin, hay muchas versiones en torno a esto. Y fue muy, muy lamentable que falleciera este joven actor, sin duda. Tan es así que llegó ayer a Villahermosa y lo recibieron en medio de aplausos. Y desde Chicoche no había habido un sepelio como el que se vivió ayer allá en Villahermosa. Nada más para que tengamos una idea.
Sí, te doy toda la razón, efectivamente, desde Chicoché no había pasado esto. Además, Octavio venía ahorita de tener participaciones en la nueva temporada de Vecinos, ya se alistaba una telenovela e incluso ya había comentado sí. en las redes sociales que estaba pronto a casarse. No había motivos y bueno, pues ojalá esto se esclarezca y no se dé el carpetazo como se acostumbra. Gracias. Bonita tarde a todos. Buena tarde, Claudia. Y bueno, le comento que en estos momentos, nota de última hora, en estos momentos paracaidistas están tomando un terreno en la 145 Poniente y la Avenida Progreso. Esto es rumbo a Hacienda Las Fuentes, primera sección, al sur de esta capital. La zona donde existen algunas áreas tomadas por grupos antorchistas, nos reporta el auditorio. Está en este momento tomando allá un predio, están invadiendo un predio en la calle 145 Poniente y la Avenida Progreso. Ojo ahí, las autoridades. Vamos con información de mi compañero Uriel hasta Izúcar de Matamoros. Uriel, muy buenas tardes. El municipio de Chietla, donde en las últimas horas fue agredido y lesionado de gravedad a punta de balazos un mototaxista en la Junta Auxiliar de la Vía de Atencingo. Justamente la noche del día de ayer, cuando transitaba sobre la calle El Ferrocarril, en este caso que desemboca al Puente Negro. Los hechos fueron reportados, así tuvimos conocimiento al filo de las 10 de la noche, cuando sujetos comenzaron a disparar en contra del conductor de este vehículo de tres ruedas, en un color blanco con rojo, con la leyenda R4 del lado del parabrisas, del lado del copiloto. Debido a los impactos, bueno, pues los vecinos consternados, obviamente asustados por las detonaciones de arma de fuego, algunos que salieron a sumarse y se percataron que este hombre se encontraba desangrándose a bordo de esta unidad y pues de manera inmediata dan aviso a los servicios de emergencia, llegan los paramédicos todavía en tiempo y forma, brindan los primeros auxilios y este hombre fue trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde fue recibido en el área de urgencias y fue atendido médicamente. Se desconoce hasta el momento las causas de esta agresión y también pues bueno la identidad de este masculino, que con el pasar de los minutos pues bueno iremos develando más datos sobre este caso, Fernando. Así que pues bueno, una agresión más en esta región, muy en particular en el municipio de Chietla, Fernando. Gracias, una región violenta. Vámonos ahora con otros temas. Luz María Sayas, tenemos nota muy muy lamentable de lo que ocurrió allá en Ciudad Cerdán. Te escuchamos, Luzma. Fernando, te comento que muere un bebé en el vientre de su madre, originaria de Ciudad Cerdán. Nancy se debate ahorita entre la vida y la muerte en el hospital de la mujer en la ciudad de Tehuacán, después de sufrir negligencia médica, versión que su familiar da a conocer para este medio, después de que se le desprende la placenta. Cabe recalcar que Nancy llevaba su control en el Hospital General de Ciudad Cerdán. Hechos que se llevaron a cabo el día domingo, familiar de la paciente, mientras que el médico, de nombre Ulises, ya le comenta a su prima que quien nos da a conocer la situación de Nancy, que la estaba atendiendo a través de un mensaje. Solo les desea suerte a la paciente al enterarse que sí iba a ser trasladada a otro hospital para su atención. La noche de este lunes fue velada la bebé, mientras que su madre está internada en la ciudad de Tehuacán. Hasta ahorita todavía no tiene conocimiento que su bebé falleció. Una negligencia más en el municipio de Chelsea, como la de Sedma, Fernando. Gracias. Terrible, ¿no? Esto que está la negligencia médica. Vámonos con mi compañera, así está, Paola Roche, en Atlixco. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que en coordinación con el gobierno del estado a través del CEDIF, Atlixco abre la convocatoria de programa de apoyo alimentario a niñas, adolescentes y adultos que padecen cáncer, que tiene como propósito que personas de cualquier edad y que padezcan esta enfermedad reciban una despensa mensual de alimentos que coadyuven con su tratamiento. Este apoyo alimentario, único en su tipo, es una iniciativa que busca atender este sector vulnerable con despensas periódicas que les posibiliten tener una dieta balanceada y con ello recuperarse de esta enfermedad. El registro será a través del DIF municipal y tienen que cumplir con algunos requisitos como es copia del INE, copia de acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, archivo clínico que detalle el padecimiento, en caso de ser menor de edad, copia del INE del padre o tutor. Bien, bueno, pues ahí está. Este es un programa especial que va a llevar a cabo precisamente el DIF municipal y el gobierno del estado allá en Atlixco. Bien, sí, Paola.
Bueno, ya no escuchamos a Paola, pero bueno, es la convocatoria para el programa de apoyo alimentario a niñas, niños, adolescentes y adultos que padecen cáncer allá en Atlixco, Puebla, se está llevando a cabo. Y le comento que la casa de subastas Acturial remató este martes en Francia objetos de arte prehispánico, pese al llamado de la Secretaría de Cultura de México que exigía la anulación de la venta, al considerar que las piezas se extrajeron de manera ilícita de nuestro país. Pero vendieron las 40 piezas de culturas prehispánicas de México allá en Francia. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense en sus frecuencias. Regresamos mañana miércoles en punto de las 2. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hay que levantar la ofrenda. Nos encontramos mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.